Hoy muy contentos iniciando esta semana, iniciando el mes de octubre con un evento para la adjudicación y suscripción de contratos que se irán suscribiendo progresivamente en el transcurso de esta semana para el transporte de materiales pétreos en toda la provincia. Son decenas de contratos a través de la modalidad de feria inclusiva donde todos pueden participar. Es un proceso incluyente, transparente, democrático y sobre todo que busca también, además de seguir construyendo caminos de dignidad y esperanza, seguir protegiendo nuestro perfil costero, seguir protegiendo a la población más vulnerable ante la llegada del fenómeno del Niño, porque a través de los procesos de reconformación de muros, a través del desalojo de todo el material que se desasolva, también reactivamos la economía local a través del sector de la transportación, que tiene un gran encadenamiento productivo y comercial con otros sectores, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con adquisición de repuestos, contratación de talleres mecánicos a los artesanos, el personal que trabaja directa e indirectamente con las compañías y cooperativas de transporte, el hospedaje, porque muchos se quedan a dormir en los sitios donde están haciendo los trabajos, la alimentación. Son 22 beneficiarios de este proceso por un monto muy significativo, de más de 5 millones de dólares, para atender la vialidad de los 22 cantones y 56 parroquias rurales de la provincia de Manabí. Es muy importante para nosotros este día y adicionalmente estamos en un proceso a través del portal de compras públicas para la contratación de alquiler de maquinaria, que se complementa. Adicionalmente, ya está en el portal de compras públicas, va a ser adjudicado en este mes de octubre, se complementa y también estamos ya por iniciar otros procesos de adquisición de materiales pétreos en las distintas zonas geográficas de la provincia que cuentan con la bondad de materiales con canteras certificadas. Me parece muy bueno lo que la prefectura está llevando a efecto, por cuanto nos da oportunidad a los pequeños empresarios de trabajar y tener pues una oportunidad de trabajar por Manabí y especialmente pues a darle trabajo a muchas familias. Nosotros somos 10 socios, somos familia, ¿no es cierto? Somos una familia de 10 socios y tenemos 8 volquetas disponibles para el transporte. Sí, efectivamente, lo que le decía, que es muy bueno porque equitativamente ha repartido, pues ha dado oportunidad para las pequeñas empresas, pequeñas compañías, de trabajar también no solamente a las compañías grandes, sino equitativamente pues ha podido pues darle trabajo a cada uno de nosotros. Le comento algo, que nosotros de parte del Cantón El Carmen estamos muy agradecidos con el prefecto por tomarlos en cuenta directamente como transportistas que somos nosotros. Hoy más que nunca estamos agradecidos porque primera vez en la historia que nosotros trabajamos directamente con el Consejo Provincial y ahora sin intermediarios y seguimos, de nuevo los han tomado en cuenta y aquí estoy presente para la importancia de abrir el abanico para todos. Claro, pues exactamente, estamos con una tremenda alegría, más que todo como transportistas, que los toman directamente en cuenta. Nosotros somos 37 activos que nos beneficiamos del trabajo del Consejo Provincial, pero somos 70 socios legales. Correctamente, hoy los entregan hoy día la firma del contrato y de ahí, como dijo el prefecto, ya depende ya esta semana a ver si las órdenes de trabajo conforme vayan saliendo para seguir trabajando por el sector nuestro, por nuestra comunidad, como es el Cantón del Carmen.